Último momento, cambiamos de tema, le dieron perpetua a Nahid Galarza. Está Juan Pablo Fioribello, vamos a hablar del tema, es abogado penalista, y está Maite desde Gualeguaychú, vamos al móvil. Maite, ¿cómo estás? La gente de Ángel recién festejaba. Estamos aquí en Gualeguaychú, justo en la puerta de los tribunales, donde adentro acaban de comunicar la prisión perpetua a la que fue condenada. De esta manera, Nahid Galarza se convierte en la argentina más joven en recibir esta condena, y lo que se escuchaban recién era un histórico, festejo, ¿no? Casi este fallo. Es histórico. Nunca nadie tan joven fue condenado. Es un fallo histórico. A esta sentencia. Y sorprendió a Ángel, esperamos hasta último momento. De hecho, nosotros estamos a la vuelta de la entrada, no en la entrada principal del tribunal, porque hasta último momento se esperaba que ella venga, ¿sí? Que llegue, porque en general, hablé con muchísimos abogados y todos te decían, tiene que estar ahí para recibir el veredicto, tiene que estar presente para leerlo. Bueno, hablamos con su abogado antes de que ingrese, nos confirmó que ella no iba a venir. De hecho, lo que dicen los medios aquí en Gualeguaychú es que está durmiendo Nahid. Ella obviamente está en una celda, y que no iba a venir, así como sí en otras audiencias ella se hizo presente. Bueno, lo que se decía era que no iba a estar presente, y así sucedió, sí, acaba de darse este veredicto. Esto tiene que ver, lo que explicaron un poquito resumiendo, Ángel, recién los jueces que fueron los que leyeron este veredicto, con que no fue un accidente. Se rechazó que ella haya sido víctima de violencia de género, que era lo que apelaba la defensa, ¿sí? Por parte de Nahid Galarza, apelaban a demostrar esto. Un homicidio calificado por vínculo probado. Esto también, viste que durante las distintas audiencias lo que ellos decían es que no había un vínculo, que Nahid había salido con otros chicos, que era una amistad, que no eran novios. Bueno, el vínculo quedó probado. Y que va a poder pedir libertad condicional recién en el 2052, cuando cumpla 34 años de condena. Así es, así que de esta manera va a recibir prisión perpetua. Sí, hay bastante enojo. Yo estuve hablando con algunos amigos de la familia Ángel, y lo que ellos nos decían, hay bastante enojo porque ella va a ir a la unidad 9, una unidad carcelaria que tiene más el estilo yanqui, por decirlo de alguna manera. Es una especie de granja, son 25 mujeres y bueno, no es una cárcel tradicional. Entonces había quizás un poco de enojo por ese lado, pero bueno, claro, se recibió la máxima condena. Sí, bueno. Exacto. Decías también, Maite, cuando arrancaste el móvil, que muchos festejaron este fallo. Sí. Pocos minutos antes de que salgamos al aire se escucharon aplausos. Bueno, ahora también están pendientes, ¿no? Hay una pantalla donde todos están escuchando. Es toda gente que se acercó. Nosotros, Ángel, estamos trabajando acá desde muy temprano. Y inicialmente no había nadie, esto hay que decirlo. La verdad que es gente de la ciudad. Estaba vacío, ayer a la noche. Son amigos de la familia de Gualeguaychú. No, mucha gente que la conoce, porque qué pasa, es una ciudad, pero es chico también. Entonces muchos se conocen, muchos se sintieron tocados por este caso, y sí hay muchos que también conocen a la familia Pastorizo y que bueno, querían hacerse presentes en este día. Sí. Ayer se hizo una vigilia también, estuvieron aquí en la puerta de los tribunales pidiendo prisión perpetua para Nahid Galarza, y es lo que... ¿No se sabe cuándo va a ser el traslado a esta unidad penitenciaria? No, todavía no se sabe. De hecho, ya te digo, hay mucho hermetismo en torno a lo que va a ocurrir con ella. No se sabía, ya te digo, hasta último momento todos especulábamos. La policía nos decía, no va a venir. Y, viste, muchas veces te mienten o quieren desviar. Claro. Entonces lo que tratamos fue, bueno, nos quedamos en otra puerta intentando por si llegaba último momento y no llegó, no estuvo presente para recibir el veredicto, ¿no? Maite, me gustaría hablar con alguien que la conoció, a Nahid o a su familia o a Fernando, en un minuto nada más.